Señores, bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras. Nómades en cámaras, Jorge Brown, quien les habla, Javier Sosa. Hoy estamos en Rivadavia. Esta tierra bendecida nos ha invitado a una feria, a Tardes de Feria. Un grupo de 5 amigas súper emprendedoras, 5 leonas increíbles que ya conocieron en el programa anterior, en donde les cociné un rico arrollado de pollo, relleno con verduras, con cositas gourmet, algo muy, muy rico. La gente está llegando, son las 16 horas. La gente está llegando, los farientes están llegando y están armando sus puestos de trabajo. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy vamos a hacer una carne a la cacerola. Una carne a la cacerola. ¿Saben cuántos kilos de carne vamos a cocinar hoy día? 150 kilos de carne. ¿Sí? 150 kilos de carne, una variedad de carne vacuna con una variedad de verduras que también vas a enterarte en la receta. Veníamos en el viaje, nos agarró una ráfaga de viento y se nos voló una de las lonas que promociona el programa y las acciones del programa, y las chicas saben lo que hicieron, para que ustedes se den una idea lo que son estas chicas. Vieron la lona, me dijeron, Javier, vamos a poner la lona afuera, hermano. Me dice, tenemos que traer mucha gente. Bueno, chicas, hagan lo que quieran, le digo, ya nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Bueno, acá dos amigos feriantes, una de las leonas y su esposo, que hacen chocolates artesanales y gourmet, que más tarde te vas a poner a cocinar conmigo, ¿no? ¿Sí? Listo, perfecto. Las chicas quieren cocinar con nosotros y hay algunos feriantes también que se quieren sumar y quieren ser parte de esta acción solidaria, poniendo tiempo de vida, mano de obra. Miren lo que es este lugar, es una belleza. Le dicen Parque Ponce, es la casa de la familia Ponce, en donde estas chicas de Tardes de Feria hacen unas cosas maravillosas. Esta feria es increíble. El toque de la mujer, ¿no? El toque de la mujer, el que nunca vamos a tener los hombres. La delicadeza, las banderitas, los estanes. Hablo por mí, tal vez hay hombres que sepan decorar muy bien, pero bueno, veo las chicas que ya están armando sus stands con mucha ilusión. Esperamos a mucha gente. Les cuento algo, a las 4 y 10 de la tarde, se los muestro acá, 4 y 10 de la tarde ya hay 250 viandas que todo el dinero va a estar recaudado para girárselo inmediatamente a la familia de Lolo. ¿Sí? Esta campaña a nivel nacional, Todos por Lolo. Esta criatura necesita una medicación que vale más de $2 millones. Y cuando nos invitaron a estas chicas dijimos, hablé con Jorge, le digo, Jorge, tenemos una misión en Rivadavia y quiero estar, y quiero que hagamos el programa. Así que naturalmente me dijo, no hay nada que discutir. Le mandé un par de videos que ustedes ya también han visto y acá estamos, sirviendo, ¿eh? Sin nada a cambio, que es lo más bonito. Eso, el amor que estas mujeres me transmitieron. Naturalmente vi que era algo natural, que era algo que ellas lo querían hacer, que necesitaban comprometerse con esta criatura y su familia. Y acá estamos, miren, acá está la mamalona, señores. Tengo unos 500 kilos de leña y ya tenemos listas las verduras y las carnes. Tengo 2 bolsas de cebolla, una caja entera de especias. Tengo aceite de oliva, tengo papas lavadas, tengo zanahorias lavadas, tengo pimientos lavados, tengo cebollita de verdeo recién cortada en la finca, una cosa de loco. No quiero que me falte nada, no quiero que me falte nada. Bueno, y tengo una variedad de carnes increíble, que esto la gente se ha sumado, pero ¿de qué forma se suma la gente? Poniendo 1 kilito, 2 kilitos de carne. Vení para acá. Le digo, mirá, quiero al menos que salgas, porque ve el programa, le digo, salí un ratito. ¿Qué vas a armar? ¿Qué tipo de stand armar? Mi hija vende billutería, Sofía Accesorios. Sofía Accesorios, como mi hija. La fabrica ella, lo hace ella. Bueno. Estamos muy orgullosos, de los 15 años que lo hace. Bonito. Tiene 19 y la verdad que es re emprendedora, es muy lindo lo que está haciendo. Qué bonito. Bueno, hermano. Nosotros estamos siempre acompañando. Gracias, No, muy lindo lo que hacen. Felicitaciones, me encanta todo lo que es benéfico. Bueno. Te he estado siguiendo. Bueno, felicitaciones, hay que ser así. Gracias, tenías que salir, Bueno, tenías que salir, gracias. Te lo prometí. Bueno, señores, así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a contar. Mayormente, ¿qué haces? Vamos a la ollita. La olla le vas a tirar todo el aceite. Todo este aceite que tengo acá, así como voy a tirar esto que tengo acá. Vas a bañar la olla en aceite, sin miedo, sin miedo. Ahí está, vas a bañar la olla en aceite. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a armar la mise en place. ¿Y qué es lo que es la mise en place? Nada, es preparar las verduritas cortadas. Yo quiero que esta carne a la olla, la carne se note, la cebolla se note, la zanahoria se note, que sea algo en donde los sabores, pero además la vista, sea muy colorida, ¿sí? Entonces vamos a cortar las piezas en gran tamaño, con piel, que es exquisito, créanme, es rico, 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 rico. Le vamos a meter el verdeo, le vamos a meter los pimientos, vamos a empezar a fritar esto, ¿sí? Vamos a meterle esas dos bolsas de cebolla metidas acá adentro, ¡qué rico! Ya me estoy imaginando los olores que van a salir de la mamalona, la madre de todas las ollas, ¿eh? Una vez que eso esté más o menos cocinado, vamos a ir metiéndole la carne en baldes, ¿eh? Vamos a volver a los baldes de carne, 150 kilos de carne. Imagínense, 40 kilitos más de lo que pesa este cuerpito, es mucha carne, ¿eh? Imagínense a mí y a Jorgito Brown metido acá adentro, suficiente, con eso les digo todo. Y vamos a meter toda la papa, toda la zanahoria, vamos a meterle vino tinto, le vamos a meter dos damajuanas de vino tinto y luego, una vez que casi esté cocinado, vamos a empezar a llenarlo de agua. Vamos a meterle caldo y una vez que le metamos el caldo, vamos a tirar la papa y la zanahoria, que es lo último que te recomiendo que tires para que no se desarme. ¿Viste qué rico que es que la papa no se desarme, que esté enterita, que esté firme, ahí con su piel y con todas sus propiedades? Bueno, eso es lo que quiero. Quiero sacar la porción y que se note la carne, que se note la zanahoria, que se note la papa, que se note el pimiento, el verdeo, que sea un plato maravilloso. Estamos felices. Cuesta mucho hacer esto, amigos, pero realmente lo hacemos con todo cariño. Es la preparación de 3 o 4 días, el armado, el que no nos falte nada. Salimos a un lugar muy lejos, entonces la idea es que nada nos falte. Y cuando nos falta algo, y bueno, saldremos a comprar o saldremos a pedir, no importa. Lo bueno de esto es que vas a aprender a hacer una carne a la cacerola increíble, ¿eh? Rica, nutritiva, sabrosa, natural, bien proteica y por sobre todo con muchísimo amor. Las siguientes empresas hacen posible, junto a la Municipalidad de Las Heras, a la cual le mando un cariño gigante a todos, al intendente Daniel Orozco, a Yanina Ortiz, la jefa de gobierno, a toda la familia municipal, a Rodrigo Pérez Esquembre, el director de turismo, les mando un cariño muy grande. Ellos, más nuestros auspiciantes, hacen posible que nosotros estemos aquí sirviendo a la sociedad. Gracias. Foto Charles. Volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscás cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, Ciudad. Foto Charles. Señores, si tenemos toda esta carne maravillosa, 150 kilos de carne, ¿eh? Mirá, mirá lo que es esta carne. Mirá, Jorgito. Magra, muy poca grasa. Así como está, la vamos a cortar. Acá tengo uno de los ayudantes, Andy, que es el esposo de una de las leonas. ¿Eh? Andrés, ¿está bien? Andy dice, no seas machista, Andy. Andy, saluden a Andy, chicas, por favor. Ahí está, ahí está. Y acá tengo... ¿Me está faltando una leona? Sí. Sí, me está faltando una leona. ¿Dónde está? No ha llegado aún. Bueno, en un ratito la vamos a mostrar. Chicas, a ver, permiso. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a organizar lo que es el tema de corte. Como ustedes van a cortar verdura, la idea es que la verdura salga con piel y que no sea chiquita. Yo quiero que en el plato se vea mínimo esta porción de papa. ¿Sí? Entonces, vamos a cortarlo así, tenemos los cajones lavados acá, vamos a ir tirando la papa y la zanahoria en un cajón. Vamos a sacarle la colita, ¿sí? Y vamos a cortarla así. ¿Por qué? Porque va a haber mucho tiempo de hervor. Y no quiero que se desarme, no quiero que se haga puré. Se hace puré y las mando a hacer puré a ustedes cuatro. Porque él está haciendo todo bien, quiero que lo sepan. ¿Eh? Bueno. ¿Están asustadas? No, para nada. No, ¿están asustadas? Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ver si están confiadas después de que tengan dos horas de sol encima. A vos, por sobre todo, que sé que sufrís el sol. Pero te has traído el sombrerito. Sí, ella dice que no. Bueno, listo, perfecto. El verdeo. Vamos a cortar, vamos a usar todo el verdeo. Todo el verdeo. Todo, todo, todo. Me tiran el verdeo y me vuelvo loco. ¿Estamos? No se desperdicia nada el verdeo. ¿Cuánto de ancho? Buena pregunta. Mira, la colita la podemos sacar porque por ahí la colita puede estar quemada. Qué sé yo. Ahí. ¿Estamos? Bueno, el verdeo, el ajo, la cebolla y el pimiento van en un cajón. Porque es lo primero, ustedes tienen que pensar, que es lo primero que vamos a tirar a la olla. ¿Ok? Que vamos a tener aproximadamente unos dos cajones de verdeo, cebolla, o tres cajones, verdeo, cebolla, pimiento, ¿y qué me está faltando? Ajo, ¿y qué más? Y papa. No, no, la papa y la zanahoria van después, después. Vamos a sofritar todo y la cebolla grande que la tenemos allá atrás, ¿sí? Entonces, vamos a sofritar todo esto, mientras que yo y el titán de Andy cortamos la carne de un tamaño lindo. Vamos a preparar la carne. Cuando ustedes tengan esto preparado, lo primero que hacemos, señores, es tirar la verdurita. Vamos a sofritarlo un poquito, que agarre gusto la olla. Tiramos la carne y empezamos a cocinar. El pimiento, buena pregunta. Quiero que se vea en el plato, quiero que se vea. Entonces limpiamos acá. Hay algunos que le sacan eso. Yo no se lo saco. Bien. A ver. No, no, pero yo, claro, pero el nervio se cocina y queda rico. ¿Yo cómo lo cortaría? Ustedes también pueden opinar, chicas, ¿eh? Ahí. Yo lo cortaría así. No me parece una exageración. No, no, no. Está bien. ¿Entendés? Que vos lo pinches, que lo comás, que digas qué rico, que se sienta el pimiento, que no se desarme. Perfecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Un aplauso para todas ustedes. Y para Lolo, ¿eh? Ahí está. Señores, apenas volvamos de este pequeño corte, nos van a ver cocinar y mucho. Cepas de Junín, urbanización entre fincas, loteo privado, strip center, paseo comercial, variedad de locales y servicios. Áreas verdes de esparcimiento y expansión. Estacionamiento del área comercial independiente al barrio. Barrio sustentable, pensado en el cuidado del medio ambiente, propone recuperación de agua de lluvia, energía con paneles solares, tratamiento de efluentes con biodigestores. 101 lotes, terrenos desde 400 metros cuadrados. Cepas de Junín, urbanización entre fincas. Teléfono 261-706-1199. Facebook, Instagram, Twitter, Cepas de Junín. Contacto @cepasdejunin.com.ar, www.cepasdejunin.com.ar. Señores, qué alegría, miren lo que es esta carne, qué belleza. Magra, 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 divina, ¿eh? Estamos cortando acá con Andrés porciones de aproximadamente unos 300 gramos. Ya estamos prendiendo la olla, vas a ver que empieza a salir un humito. Le estamos tirando, le estamos volcando acá, mira, vení, acércate, Jorge. Mira, pimiento, en el corte que dijimos que íbamos a hacer. Zanahoria, la cebolla cortada en 4, así. Bueno, ¿sabes lo que rico? Qué rico que es cortar la zanahoria como si fuera un pedazo de carne y comerla, la cebolla, el pimiento, no, no, no. A mí me encanta, la verdad, estoy feliz. Y mira, mientras que las chicas toman sol y me quieren un poquito cada día más, se están muriendo de calor. Mira, vení, tú y yo, acá tiene promociones. ¿Qué tenés vos? Dulces. Bueno, dulces, mermeladas dulces y conservas parrilleras. Mermeladas dulces y conservas parrilleras. A nosotros que somos parrilleros, de parte de la Organización de Parrilleros Unidos. Qué rico. Algo vamos a degustar, seguro. Repollito de Bruselas. Qué belleza. ¿Y esto? Abrilo. Qué belleza. ¿Se puede abrir? Sí. A ver. Exquisito, chicos. Gracias. Bueno, las chicas acá están armando su stand de ropa. ¿Cómo se llama el stand, chicas? Este Fit. Este Fit, ¿ok? Divinas. Bueno, una belleza el lugar, ¿eh? Estamos en el Parque Ponce, en Rivadavia. OK Disco, karaoke a partir de las 22. La mejor fiesta. Vuelven los lentos de cierre. Seguridad privada. Roberto El Moro Juárez. DJ Cristian Villalón. Mujeres free. Hombres 500 con una consumición. OK Disco, los mejores viernes. Todos ellos, mostralo, Jorge, son emprendedores que apuestan al país que nosotros queremos, ¿no? Gente que empuja la provincia, gente que empuja el país, que ama lo que hace. Los chicos están armando su stand, artesanías, billutería. ¿Sofía está acá? Sofía. ¿Vos sos Sofía? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, me contó tu papá que de los 15 años estás haciendo esto con tus manos. Sí, 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 todo a mano. Maravilloso, si llega a ver Sofía, mirá, hacerle un plano a los productos de ella. Sofi, a mi hija le hablo, ¿eh? Mirá lo que hace Sofi, mirá qué belleza. Mirá qué emprendimiento. Maravilloso, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, mucha suerte hoy, ¿eh? Bueno, perfumes, aromatizantes de ropa y de ambientes, ¿no? ¿Cómo se llama la marca? Eloísa. Seguimos en el Parque Ponce. Gracias, chicos. Una belleza. Tenemos productos navideños, me pareció algo muy copado. Recién pasé por acá, estaban las chicas. Y mirá lo que es este posaplatos. Parece súper original. El jueguito de 6 posaplatos, 1.500 pesos. ¿Eh? Soy vendedor también. Ahí está. Gracias, chicas. Las chicas de PSA Agua, potabilizadoras de agua. Tenemos acá un vivero maravilloso. Unas chicas súper destacadas. ¿Eh? Esto es muy difícil de transportar porque son productos muy delicados. Muy delicados. Así que mucha suerte, chicas, hoy día. Gracias. ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Vení, Jorgito. Pamela. Y Antonella. Sacate el barbijo, Anto, que quiero verte. Y Antonella. Ahí está. Bueno, plantitas, ¿de qué precio? ¿Desde qué precio? De todo. Desde 200 hasta 2.000 pesos que está allá adelante el tutor. 2.000 pesos. Maravilloso, ¿eh? Todas de interior, ¿no? Interior. Interior y exterior, para tu casa, increíble. Mirá, para los que hacen fierro. ¿Eh? Bueno, mirá lo que son estos mates, mirá. No. ¿Querés volverte loca? ¿Querés volverte loco? Mirá lo que son estos mates. Todo cuesta. Por Dios. Y súper baratos, ¿eh? Yerbera de cuero y mate 2.300 pesos. Una belleza. Me parece que yo me voy a dejar un mate, ¿eh? Sí, sí. Aleica, ¿eh? Indumentaria. Calle Massa, 404 de Rivadavia. Las chicas te van a atender de maravilla. Y la ropa súper canchera. De temporada, primavera, verano, ¿eh? Una maravilla. Este local lo clausuramos y nos llevamos todos los productos. Todos los productos están ahora. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucha suerte hoy día. Mucha suerte. Mirá qué belleza esto. Mirá. ¿Haces vos esto? No, una amiga. Una amiga. Qué belleza. Mirá los cuadros. Está hoy enferma, así que bueno, no está acá. Mirá, lencería, ropa de cama, calzado, perfumería. Tenés de todo en este local, de todo. Si te querés sentir más linda, mirá. Mirá lo que es esto. Bueno, artesanías, cuadros, mirá lo que son estos cuadros, qué belleza. Todo pintado por tus manos. Sí. Qué manos, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Campanitas, qué bonito, mates, unos mates bellos. Bueno, señores, esto es la feria, la tarde de feria. Señores, ahora sí seguimos cocinando, gracias por estar ahí. Esto es chefsinfronteras.nomade. Bien, ahí las chicas van a tirar la cebollita. Yo vengo con 40, 50 kilos en el hombro, así que tómense su tiempo, amigas. Ahí está. Ahí va, perfecto. Una maravilla. Mirá, Jorgito. Mirá lo que es esta carne. Ahora vamos a empezar a tirar la carne, ¿eh? Y se va a empezar a llenar la olla. Ahí vamos. ¿Cuánto calculás que pesa este cajón lleno de carne? 50 kilos. 50 kilos, ¿viste? Vamos con el otro. Tía, cocinar conmigo hace mucho tiempo que ve el programa. Después de este programa, yo creo que directamente no va a haber más ni siquiera el canal, ¿no es cierto? Mirá, Jorge. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá. Mirá qué cantidad de mercadería, mirá. Increíble. Traje mi pala, ¿eh? Bueno, imagínate lo que es revolver 150 kilos de carne en tremenda olla, en tremenda cacerola. Bien, señores. Qué maravilla. Mirá, vení, Jorgito, vení, porque esto a mí me encanta. Esto a mí me encanta. Mirá. Mirá lo que son esos colores, mirá. Mirá. Mirá qué belleza, mirá. Qué belleza, por Dios. Señores, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa cuando vos le echás el vino a la olla o a la cacerola? ¿Cómo se llama? Desglasar. Desglasar. Ahí está, vamos. Tire, tire, tire todo, sin miedo, sin miedo. Eso. Agarrate la otra dama, Juana. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá lo que va a hacer esto, por Dios. Le metimos 2 damajuanas de vino tinto y una de vino blanco, ¿ok? Además de desglasar, ¿qué va a permitir esto? Va a permitir que yo pueda revolver. Que tenga líquido. Claro. Exacto. Y que no se pegue. ¿Eh? Porque vos cuando le echás vino, evita muchísimo que tanto la verdura como la carne se pega abajo. Qué programa de cocina, ¿no? Pensar que en algunos programas de cocina con un pedacito de carne así, tengo mi mano lavada. Con un pedacito de carne así te hacen un programa de cocina, una cebolla, una... Venga, 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 mi amor. Venga, tire la cebolla. Tire la cebolla. Mira, las chicas cortando la cebolla. Qué divino. ¿No te da vendimia esto de venir con el balde, no? Y tirar la carne, tirar la zanahoria, la cebolla, el ajo. Qué lindo que es esto, por Dios. Rivadavia está muy bonito, pero por sobre todo la gente de Rivadavia es muy solidaria. ¿Eh? Es gente que se ha puesto al hombro esta campaña de Lolo. Todos los vecinos de Rivadavia, les cuento algo, llevamos vendidas aproximadamente, reservadas, unas 250 viandas. No me equivoco, ¿no? 250 viandas llevamos, ¿sí? Ya están reservadas, 250 viandas. Lo que significa que si llegamos a las 300 viandas, ¿a cuánto lo estamos vendiendo la carne a la olla? 500. Imagínense que nosotros ya casi tenemos 150.000 pesos. Todavía ni siquiera empezamos, ¿eh? Y todavía ni siquiera empezamos. ¿Qué creo? Creo que hoy va a ocurrir algo maravilloso y vamos a juntar 300.000 pesos. Esta gente que está trabajando acá está haciendo todo por Lolo, ¿eh? Lolo querido. De Mendoza te mandamos un cariño muy grande. Hay muchos amigos míos. La División 78 del Mendoza Rugby Club ha donado lo que ha podido y te lo ha enviado. Ya nos hemos comunicado con el papá. Amigos personales han donado muchísima plata. Lolito, te amamos. Vas a estar bien y a la distancia vamos a festejar todos tu logro, tu salud y tu milagro. Porque tu milagro va a ser el nuestro. Gracias. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla, Multirepuestos. Les cuento que estuve visitando Materiales Urquiza, una oficina maravillosa, una empresa gigante que ya la están viendo en las imágenes. Y les quiero contar que Concrete House es la solución constructiva eficiente. Concrete House es Materiales Urquiza. Materiales Urquiza es Concrete House. ¿Qué es Concrete House, amigos? Es una innovadora tecnología que permite construir integralmente viviendas o cerramientos de edificios en altura con gran facilidad y elevando la productividad de los recursos de la obra. Concrete House es Materiales Urquiza. Materiales Urquiza es Concrete House. Es integral. Tiene mayor economía en costos directos o indirectos, mayor velocidad de construcción, asegura un excelente confort de interior en la vivienda, asegura una mejor calidad de construcción y además es versátil, permite un diseño ilimitado, compatible con otras soluciones constructivas. Entonces, al momento de construir, Materiales Urquiza es lo que vos tenés que pensar. Materiales Urquiza, en estas direcciones que ya Jorge está poniendo en pantalla. Así que si vas a pensar en construir, en remodelar o en arreglar tu casa, no tenés mucho más que dudar. Yo, mi próxima casa, la haré seguramente con Concrete House. Señores, y miren, me trajeron una Marley. Mirá, Jorgito, lo que vamos a degustar, por Dios y la Virgen, señores. ¡Qué divino esto, señores! ¡Por Dios! Y acá vienen feriantes. Franui, muchachos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te cuento. ¿Qué es lo que haces? A ver. Nosotros traemos la frescura de la Patagonia a la zona. La frescura de la Patagonia. Frambuesas patagónicas bañadas en chocolate y chocolate con leche. Oh. Lo traemos desde Bariloche, Rapanui. Una de las gran chocolaterías que tiene Bariloche. ¡Qué maravilla! Por Dios, ¿cómo vamos a engordar hoy día, papá? Gracias. De nada. Bueno, mucha suerte hoy, ¿eh? Igualmente, igualmente. Señores, emprendedores que hacen una Mendoza mejor, ¿eh? Una Argentina, la que soñamos, la de los muchachos que salen a laburar. La pandemia hizo esto. ¿Saben qué? La pandemia nos hizo creer. Si creíamos en Dios, mucho más en Dios. Y la pandemia nos hizo fuertes, nos hizo capaces y nos hizo con sueños. Se generaron muchos sueños a través de la angustia de la pandemia. Muchos adolescentes, muchas madres, muchos padres que se quedaron sin trabajo, se hicieron emprendedores y hoy están acá luchando por un país mejor, ¿eh? Así que hemos venido a honrarlos, hemos venido a promocionarlos, a promocionar esta feria de tardes que es maravillosa, maravillosa. Bueno, señores, como habíamos quedado, la papa y la zanahoria era al final, ¿eh? Les cuento que arrancamos a las 4 de la tarde, son las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Miren qué belleza. Qué belleza. Vení, Jorgito. Cuéntenme, ¿vienen a la feria? ¿Son feriantes? ¿Son expositoras? ¿O vienen simples? No, venimos a colaborar con Lolo. ¿Con Lolo? Lolo. Me encanta. ¿Tu nombre? Laura. Laurita. Divina, Laura. ¿Y ella es tu hija porque es tu cara? No. No, sí. Mira, y se han cortado el pelo las dos iguales, son morochas, son lindas, son sexys, son rivadavienses, que es lo más importante, son de Rivadavia. Porque... Yo también tengo los tuyos. Yo también tengo los míos, ¿viste? ¿Te das cuenta? ¿Viste que soy mucho más lindo así en persona que en cámara? No sé, porque me dicen qué ojos que tenés, Javier, qué lomo, y yo les digo, chicas, ya tengo dueño, ya está. Vamos a salir en la tele el sábado a las 13. Te lo juro. A Carolina Ochoa y Antonio Ochoa y su familia. Bueno, a todos los que los conocen. Entonces, ¿cuándo lo vemos? El sábado que viene, a las 13 horas, Canal 7. Canal 7, acordate. ¿Eh? El canal de la familia. Señores, Gracias por estar ahí. Mirá, 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 mirá. Mirá el grupo, mirá, mirá, mirá. Mirá el grupo de esta chica, mirá. Andan siguiendo la cámara. Bueno, hay una alegría tremenda en Tardes de Feria acá en Rivadavia. Un trabajo precioso, precioso, un lugar hermoso. La gente está dispuesta, ya tiene sus stands armados. ¿Qué estás esperando para meterte en el Facebook y anotarte para cuando estén las Tardes de Feria y apoyar a nuestras emprendedoras? Gracias. Falling for quite some time, you've been lost, you're falling, been so far down for too long. Oh, we were born to be a fighter, soldier through the night, and you know the world can't hold us down no more. You ever feel like you're not enough, like you're nothing, wish you were something? Let me tell you that we're enough. Don't say that you're nothing, I promise you something. so deep in the open. There were moments I'd forgotten how to breathe. I was broken, cause I've been here and you've been here before, so we don't know what's going on, yeah. But I'll hold on to you if you hold on to me. This time won't be giving up, giving up. Finally, it's more. Bueno, señores, qué maravilla, qué jornada. Mirá, Jorge, mirá. Es una belleza el color, señores. Las verduras, todo, es una belleza, los jugos. La verdad que estoy muy contento. Bueno, a ver, como ustedes ya saben, yo al final condimento siempre las comidas. ¿Qué es lo que le vamos a poner? Para que rompa mucho el sabor. Ajo granulado. Pimentón, pimentón. Acordate que las especias son siempre a gusto. Acá usamos kilos, kilos y kilos de especias, ¿eh? Orégano. Mirá lo que es esto, Jorge. Vení, vení, vení. Acércate, mirá. No sé si podés por los fuegos porque están muy intensos, pero ahí me falta una bolsita más, mirá. Mirá. No sé si se ve por el vapor, pero mirá. Bueno, sal. Sal le vamos a echar 1 kilito. Esto para que se sienta el gusto a sal, yo tengo que echarle entre unos 5 y 7 kilos. Le voy a echar adobo para pizza, que está buenísimo, que está suave y que tiene muchas especias. Debemos llevar fácil unos 5 kilos de especia en todo lo que le acabo de meter a la olla. De sal le eché 1 kilo nada más. No quiero que tenga mucha sal. Va a haber mucha gente grande, adulta mayor, que va a comer, así que básicamente mucha sal no le voy a echar. Y los sabores, si yo les contara lo que es estar revolviendo la olla acá, el sabor, el aroma, es increíble, ¿eh? Bueno, son las 7 de la tarde, 7:30 esto ya está. La gente empieza a pedir sus porciones a las 20 horas, así que hemos cumplido hasta ahora con lo que hemos prometido, con el horario, con el tiempo de cocción y demás. Ustedes ya vieron el equipo que me recibió aquí en Rivadavia. Te lo voy a sacar un poquito acá del vapor para que se vea. Ahí está, señores, señores. 19 horas, estamos en Rivadavia, en el Parque Ponce, con mucha gente que nos viene a ver. Mirá, mirá de este lado, mirá, 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 mirá. Con mucha gente que está sacando fotos. ¿De dónde son? De San Martín. ¿Estabas sacando fotos? ¿Sos de investigaciones? No, vos sos la hija. No, a mí, tu nuera. ¿Y vos? Una belleza. Bueno, saludá a la gente. Los próximos auspiciantes hacen posible eso que se llama Chef Sin Fronteras junto con la municipalidad, mi querida municipalidad Las Heras. Gracias. Multirepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur y paso Carrodilla. O consultanos al teléfono 436-3434. Multirepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur y paso Carrodilla. Multirepuestos. Foto Charles. Volvé a imprimir todas tus fotos. ¿Buscás cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, Ciudad. Foto Charles. Nos está acompañando Javier Sosa, el chef nómade, colaborando para la causa de Todos por Lolo. Queremos agradecerle a él la generosidad de ayudarnos con esta causa en la que todas estamos muy involucradas y bueno, queremos que él nos diga unas palabras. Gracias. Bueno, primero que nada me parece que las chicas se merecen un aplauso. Las organizadoras, estas 5 chicas, se lo merecen, ¿no es cierto? Bien fuerte que se escuche. Les voy a contar una historia muy pequeñita, muy chiquita. Las chicas me llamaron hace... ¿cuánto? 20 días. Las conocí por teléfono, me dicen, Javi, mira, nosotros somos unas chicas que hacemos tardes de feria, somos emprendedoras, amamos apoyar los emprendedores... pero hay una misión y nos han dicho que te dedicas a hacer eso. Que Dios bendiga a cada uno de los emprendimientos. Veo chicas muy jóvenes, con muchas ilusiones. Es muy difícil lo que hacen, es muy difícil, pero también es muy bonito. Ustedes hacen la Mendoza, la Argentina que necesitamos. A los más jóvenes les hablo, los grandes ya lo saben. Las chicas, los chicos, los más jovencitos que están... tratando de vender una prenda de ropa, que están tratando de vender una planta, una artesanía. Esta es la Argentina que necesitamos, la Argentina de los adolescentes y de los jóvenes que necesitan salir a trabajar y que quieren trabajar y ganarse el dinero dignamente. Así que un aplauso para todos ustedes. Orgulloso yo de estar aquí. Dios los bendiga. Muchas gracias, Javier. ¡Llegaste! Quería conocerte. ¿Cómo se llama? Franco. Franquito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Eh? Te vi por foto. ¿Ustedes son los papás? Vamos a hacer un pequeño break. Estamos hoy por Lolo. Estamos luchando por Lolo. ¿Sí? Resulta que la fotógrafa de Cristo, así se hace llamar, una gran amiga mía, una persona a la que quiero mucho, me dice: Javi, hay una criatura que está construyendo su habitación. Sí. Sí. Escuchen. ¿Cómo se llama él? Franco. Escuchen. Escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto. Entonces, me empieza a mandar fotos, videos de lo que están haciendo. Algo han empezado a hacer. Sí. Sí. Pero están necesitando... Mucho todavía. Mucho. ¿Qué es lo que es mucho? ¿Cuánta plata? Bueno, está faltando lo que es la parte del techo. El techo. ¿Cuántos rollizos necesitan? 12 rollizos de 3,5 metros. Y miren, yo tengo un amigo que cuando vea este programa, los rollizos van a estar. El techo, que es el machimbre. El machimbre, los palos. Alguna casa de membrana para impermeabilizar el techo. ¿Qué más están necesitando? ¿Las paredes ya están hechas? Cemento. El cerámico. ¿Qué más? ¿Esta criatura tiene cama? Le hace falta una cama ortopédica. ¿Una cama ortopédica? ¿Cómo es una cama ortopédica? Ah, son las camas de los hospitales. Exactamente. Una cama ortopédica. Yo entregué una cama ortopédica hace 1 año y medio atrás. Voy a ver si la puedo conseguir de nuevo. Una cama ortopédica, por favor. Mi teléfono está en pantalla. Quien quiera colaborar con él, me manda un WhatsApp y yo permanentemente voy a estar informándole a los padres. ¿Qué más necesitan? Una puerta. Una puerta, ajá. ¿Qué más? Y bueno, y todo lo que... el amoblamiento de la habitación, bueno, la cama, un ventilador. Un ventilador. O algo para... porque como allá va a estar pues, más retiradito de la... Bien. Del pasillo, digamos. Bueno, vengan por acá. Vengan por acá, vamos a ir con nuestro amigo... Sin apuro, señores. Estamos haciendo el cierre del programa, ¿eh? 8 menos 10, a las 8 la gente va a empezar a querer comer su vianda. A ver, Franquito. Ahí va el Franco, ¿eh? Vamos nomás. Más vale que no digas que está feo, Franquito, ¿eh? A ver, ahora tienen que probar los papás. Los papás. Bueno, mirá. Me voy a despedir acá. Mientras que los papás comen esta exquisita carne a la cacerola. Vengan, chicas, vengan, vengan. Acérquense. Queremos agradecer... el grupo de mis super amigas, el grupo de mis super amigas y yo, a Verdura, dice, ¿no? Verdulería Lorena, las especies de secadero Facundo, el aceite de oliva de aceitera Livanti. Ustedes me van diciendo qué linda letra que tenés, hermosa letra. Sos vos el que no sabés leer, también tenés que decirme. La carne aportada por Frigorífico Algarrobo Grande, Frigorífico Juan Pablo Melgarejo, Frigorífico José Baigorria, Carnes Mi Estancia, vino de bodega La Delfina, ¿ok? La leña para cocinar donada por Eugenio Ferreira. Y muchos otros corazones como el del personal de la escuela Chubut de Santa María de Oro y demás personas que desinteresadamente han colaborado. Señores, estamos en Tardes de Feria con 5 genias que empujan a los emprendedores a vender, a estar contentos. La verdad que el ánimo es increíble. Hay gente grande, hay gente chiquita. Vení vos también, vení. Mi amigo, el periodista más joven del país, que me acaba de hacer una nota, que también, ¿cómo se llama el medio? Radio Franco. Radio Franco. ¿Y en Facebook cómo estás? Como Franco Fattori. ¿Franco? Franco Fattori. Franco Fattori. Señores, un aplauso para todos ustedes. Hoy todos por Lolo. Recuerden que tenemos una familia de Philip que nos está necesitando. Me escribís al teléfono lo que tengas para donarle. Hay que hacerle su habitación, señores. Hay que comprarle un colchón, una cama, una almohada, una... Mirá, feliz el vago, feliz. El colchón ya lo tiene. El colchón ya lo tiene, un aplauso, vamos, muy bien, ya lo tiene. Señores, qué alegría, un milagro más, otro programa más totalmente exitoso. El próximo programa te cuento cuánta plata le mandamos a Lolo. Estas mujeres son de oro, las amo, las quiero, son mis amigas, ¿eh? Ahora tengo uno más acá. Y así, mirá cómo pasan las cosas, qué belleza que es la vida. Uno pone el cuerpo, pone el alma y le dice, Dios, llévame para donde tengas que llevarme. En cámaras, Jorge Brown, en el mejor canal, Canal 7 de Mendoza. Salimos para 8 canales de Chile, para muchas provincias de todo el país y por internet. chefsinfronteras.nomade, www.chefjaviersosa.com.ar. Dios los bendiga, un aplauso bien fuerte de esta feria, bien fuerte, gracias. Chau, 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 chau. Ahora sí, coman ustedes tranquilos. Ya va.